Groska y Lu, a ver. El embarcadero, los alimentos y materiales necesarios para el funcionamiento del Estado, llegaban por el Sena sobre barcos de fondo plano que descargaban aquí. A continuación eran transportados por la calzada hasta el terreno del Chateau. Y aquí es donde estamos ahora. La población de este Faubourg, no sé lo que es eso, se triplicó ampliamente con la llegada de la Gran Revolución Mecánica. Aunque ha conservado su carácter rural, la mitad de sus habitantes ahora trabajan en la fábrica de los inválidos. Y este es el que me mató antes. Basado en las propiedades electrostáticas descritas por Charles Fred, Dios, qué largo es el nombre, Charlie le vamos a llamar, el ariete relámpago puede aprovechar los relámpagos con fines ofensivos. Inspirados en la ingeniería militar medieval, los arietes se usan en los asedios. La única diferencia entre estos altos y lentos, pero implacables bípedos, es cómo van armados. No sé si hemos avanzado en el mapa de París. Sí, antes estábamos en Saint-Cloud y ahora en los Inválidos. No te caiga, no te caiga. Uy, uy, casi, casi se cayó. Si te cae al agua, muere. Le da un cortocircuito. Vale, ahí tenemos otra vestal. Esta puerta se abre por el otro lado. Ahí hay otra puerta que también se abrirá por el otro lado. Pues solo me queda un camino. Por ahí. O sea, se divide en tres caminos. Este, ese y ese. Y el único camino que puedo ir es por ahí, por la derecha. Vale, mejoras. ¿Qué puedo mejorar? Tengo 3.000 esencias. Puedo subir dos niveles. Vamos a usar durabilidad y agilidad, que da daño físico e inmovilización, vale. Y no me queda mucho para el siguiente nivel. Ah, claro, y podía también, ahora que me acuerdo, también podía mejorar la bureta. Ahí está. Ahora tengo tres cargas. Ah, qué difícil es llegar a... No, no, no llega. Ahora. Míralo, está ahí arriba. Frasco de agua. Thank you.
Aegis debe encontrar el camino al taller de Monseñor Vale, de Monsieur de Beaucanson, y la misión secundaria es la misma. No me dice nada sobre el frasco de agua que acabo de recoger. ¿Dónde está? Objeto de misión, aquí está. Este frasco hallado ahí. Creo que esos son los... los bajos fondos, puede ser. Contiene una pinta de agua limpia. Debió pertenecer a un trabajador de la fundición de los inválidos. Aunque los hornos se construyeron al aire libre, la temperatura cerca de ellos a principios de verano era casi insoportable. Los trabajadores tenían que beber agua constantemente para evitar caer enfermos. Vale, estos son nuevos. Jaguar ligero. El jaguar, el autómata más ligero de su clase, imita el comportamiento de un auténtico felino salvaje. Se mantiene a distancia de su objetivo, dando vueltas a su alrededor para observar sus movimientos. Espera para atacar en el momento preciso. A diferencia de otras máquinas similares, sus únicas armas son sus garras y sus afilados colmillos de acero. Cuando no eran más que unos inocentes autómatas de ocio, los felinos mecánicos servían de juguete para los niños de la aristocracia. Un poquito grandes para ser juguetes, ¿eh? Sus saltos, ataques y fintas, dependiendo de la especie en la que se hayan basado su diseño, se han mejorado para responder a la necesidad de combate. Estas máquinas rápidas y ágiles, diseñadas para cazar en manada, intentan sorprender a su presa y atraparla por la garganta. Esta estrategia compensa su relativa fragilidad estructural. Vale, son débiles pero rápidos y ágiles. Otra puerta que se abre por el otro lado. Toda esa zona está hecha. Si me meto por aquí, abriré esa puerta. Hay una serpiente ahí. Y me ha visto. Me están disparando. No. Algo de beber, vale, para esto sirve el agua que acabamos de recoger. Water, si will play. Here is something to quench your thirst. Ay, no hay voces aquí. Y me da 5 granadas de petrificación. Vale, pues esta zona está. Todo esto está. (Risa)
¡Ah! Me dio. El aguante. Vale, ¿y se puede entrar? No, no hay nada adentro. Vale, y volvemos al principio. Así que toda esta zona está terminada y solo queda este sitio. Me da tiempo, cada vez que me hace ese golpe, me da tiempo a hacer un ataque totalmente cargado. Monaguillo de asalto. El autómata de choque definitivo, el monaguillo de asalto, es una máquina más básica de su clase. Como sus incensarios no cuentan con cadenas extensibles, lo golpea entre sí para aplastar a su objetivo. Cuando las condiciones lo permiten, hace girar los incensarios muy rápidamente para propinar golpes extremadamente violentos. Diseñados originalmente para ayudar al alto clero a celebrar misa y proteger a los funcionarios eclesiásticos, los monaguillos han experimentado cambios sustanciales. Sus incensarios se usan ahora como manguales. Sí, es verdad. Los usan como manguales. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí veo un jaguar, un monaguillo, y los jaguares no vienen solos. Allí está el otro. Ahora voy por ahí. Vale, lo puedo sacar de ahí, porque si puedo sacarlo de esta parte a un sitio más abierto, sería mucho mejor. Mucho mejor luchar con él aquí. Ah, se da la vuelta. No va a llegar. No va a llegar. Y no quiero pelear con él allí. Ahí sí llega. Él aguanta otra vez.
Módulo de reparación crítica de grado 1, a ver. Este módulo permite ataques críticos para restablecer una pequeña cantidad de salud. Bueno, es que hasta ahora no he hecho ningún ataque crítico. No sé si será útil. No me lo voy a poner. Y más adelante empiezo a hacer críticos. Es útil. Nueva zona. Chemin Dizzy. Este camino conduce directamente a Bangirar, un terreno baldío donde se acumulan excremento, basura y cadáveres de animales. Los viajeros prefieren evitar este oscuro lugar. El camino poco transitado es propicio a todo tipo de tráfico. Pero no puedo seguir por ahí. Así que no sé cómo llegar a esa zona. Ah, me dio. Me falta aguante, como siempre. A ver, de uno en uno sí. Vale, ahí hay uno. Cadena de fuego. Hace un poco menos de daño físico que la cadena de disco, pero tiene más poder. Más afinidad de poder, más afinidad de alquimia, porque es de fuego. Claro, es que el otro no lanza. ¿Qué? Movimiento especial, ataque. Esta arma lanza un afilado disco a distancia que causa graves daños físicos. Y esta, cuando esta cadena entra en contacto con el suelo, el usuario invoca un infierno toniano que envuelve el arma y le permite infligir ataques incandescentes. Me voy a quedar con la cadena. Aunque sea un poquito peor en cuanto a físico, lo del fuego me mola. Vale, no estamos lejos del taller. Hay un monaguillo. Ahí al final hay un mosquetero. Y esta es la puerta que hemos visto antes. Y ahí tenemos la vestal. Esta es la puerta. Sí, este es el. Empecé por ahí, por la derecha, y esta es la parte central. Vale, pues esto es un atajo para llegar a la vestal. Por si me quedo sin vida, puedo ir allí y volver con el atajo. Ah, mira, este ha bajado. Estaba antes arriba. Vale, ¿y qué hago con este ahora? Si me acerco a él, el monaguillo vendrá detrás.
Y ahora tengo un monaguillo y encima el tío disparándome. Vale, a ver si paso de este. Y me cargo primero a este tío. Listo. Una vez que me quito de encima al mosquetero, este será fácil. Me he quemado un poco. Vale, el taller está arriba. De armadura me quita equilibrio y escarcha, pero me da electricidad, resistencia eléctrica y guante, que es lo que me interesa a mí. Y este me da 10, lo mismo que el otro. Me quita equilibrio y resistencia a la escarcha, me da resistencia eléctrica y sobre todo aguante y más armadura. Lo que me quita, y eso sí que no me hace gracia. Ah, claro, es que esta daba multiplicador de botín por 0.01. Es un 1%, me daban un 1% de multiplicador de botín. Tampoco es tanto, pero no está mal un 1%, ¿eh? Así que me quedo con lo nuevo. Creo que he roto algo, ¿no? No, no, no. Vale, otro mosquetero allí. Y hay un jaguar ahí y otro tiene que estar por aquí también. ¿Dónde estás? Tiene que haber otro. Nunca están solos. Ahí está el otro. A ver, voy a hacer que me vean. Y a ir a un sitio que esté protegido de los disparos. Vale, uno menos. Ah, los disparos. Vale, ahora voy a por ti. Thank you.
Una proclama del rey al pueblo de París. Pueblo de París, Luis, rey de Francia y Navarra, por la gracia de Dios, declara que los representantes del tercer estamento, reunidos en asamblea ilegal, continúan propagando ideas sediciosas y criminales. Ha sido para poner fin a esta agitación que los Estados Generales se disolvieron. Desgraciadamente, algunos parisinos envilecidos y estos representantes proscritos consideraron adecuado alzarse en armas contra este justo decreto. Se han tomado las medidas oportunas para sofocar la violencia. Se ha restaurado el orden con prontitud y la mayoría de los criminales están detenidos. Para garantizar la seguridad de sus súbditos, Su Majestad decreta que la población debe permanecer en sus casas hasta nueva orden. Por la presente se adoptan las siguientes medidas hasta nueva orden. Toda persona que circule por la calle... Esto no tiene scroll, es automático. Y tengo que esperar a que suba otra vez. Esto es un fallo, ¿eh? Toda persona que circule por la calle sin autorización será neutralizada de inmediato. Bueno, ya se ha visto un montón de gente por todas partes muerta. Toda persona sospechosa de ayudar a los fugitivos será encarcelada e interrogada. La aplicación de estas medidas se ha confiado al ejército mecánico de Su Majestad. Vamos a intentar hablar. ¿Dónde estaba la casa? Shut up, everyone. Someone's coming. Oh no. No. Another one of those evil machines. Parece que todas las casas que tienen ese ribete arriba se puede hablar con ellos. El otro también tenía. Do not fear. I mean you no harm. Ah! It speaks too. Get out of here, you damn pile of scrap metal. Puedo seguir hablando. Have you not seen what I've done to these automats? Yes. Worse than dogs at each other's throats. It's almost as if everyone has decided to kill each other before the sun comes up. Bueno, mientras pueda seguir hablando. What happened in this faubourg? The king kept his word. His automats were merciless. If only we'd known what his new army was made of, we'd have all stayed home just like he'd ordered. Maudit soit-il, his family and his court of murderers. Monsieur. Allez-vous-en! Ya está. Y hasta aquí. No entiendo lo de los cerdos. Se supone que se morían de hambre. ¿Y por qué hay un montón de cerdos muertos? Vale, ahí vemos un monaguillo y ahí hay otro. Pero antes voy a mirar esta parte. Oh, serpiente. Aquí hay un cubo mágico flotando. Ya lo podían haber dejado en el suelo. Tanto les costaba. ¡Ay! El cubo mágico era una trampa para distraerme. ¡Ah! No tengo aguante. Nada por aquí. Y esta puerta... Ajá, esta es la otra puerta. La segunda. La primera la abrí esta. Y esta es la segunda. Son atajos por si me matan y tengo que empezar desde la Vestal, no tener que hacer todo el camino de nuevo. Así que estos son atajos.
Vale, a ver si a este monaguillo lo puedo pillar de espaldas. Bien, y a este, al otro. No se ha dado cuenta. Me he cargado a su compañero y ni se ha enterado. No me daba tiempo a cargar el golpe. ¿Dónde va? Por ahí. Vale, ese de ahí es nuevo. Lleva un hacha. Y aquí hay otra de estas paredes que no puedo romper. Porque me faltan las herramientas adecuadas. Ah, me ha visto. Ah, ahí está, ahí. Ahí estamos. Ahí estás. ¿Habrá otro? Otro módulo de nivel 2 que no puedo usar. Querido Jax, llevo esperándote más de una hora y no puedo seguir prolongando la espera. Están luchando en los inválidos, a menos de 60 yardas de donde me encuentro ahora mismo. No pienso quedarme de brazos cruzados contemplando cómo mueren mis paisanos. Mis pistolas están cargadas y el puente improvisado que hemos construido aguantará lo suficiente para poder unirme a ellos. Espero que puedas hallarme pronto y luchar a nuestro lado. Si la mala suerte quiere que llegue demasiado tarde, hazme el favor de encomendar mi alma a Dios. Tu hermano Laurent. Se abre por el otro lado. Y este es el puente improvisado de que nos hablaba Lorenz. Ah, lo paró. Sí, iba por aquí. Pues lo único que me queda es usar el puente. Y ese es el Palacio de los Inválidos. Hoy en día es un museo.
es donde está enterrado Napoleón. Explanada de los Inválidos, nueva zona, a ver. Vale, esto lo llaman, el del hacha lo llaman prototipo pesado. Es el autómata más poderoso de su clase. Es capaz de blandir armas enormemente devastadoras. Y tenemos al mosquetero. Además de contar con su lanza que usa para embestir, el mosquetero está equipado con una pieza de artillería ligera montada en el brazo. No sé qué diferencia hay entre un lancero, que también tiene una lanza y también tiene un... ¿cómo lo llaman aquí? Una pieza de artillería ligera. Vale, pues los dos tienen lo mismo. Y los dos disparan. Y los dos tienen lanza. No veo la diferencia. O sea, físicamente sí que son distintos. Un poquito, pero vamos, es lo mismo. Con este cañón de 4 libras dispara proyectiles cuando está lejos de su objetivo. El tiempo de espera que requiere el arma supone una desventaja significativa. Sí, exacto. Los sencillos y robustos guardias tuvieron en su momento la misión de proteger hogares y espacios públicos. Esto es lo mismo que el otro, ¿no? Sí, es igual. Otra llave de módulo. ¿Cuántas tengo ya? 3 llaves, o sea que puedo abrir este y este. En la próxima vestal abro los dos. Ahí hay un monaguillo. Aquí hay otro. Menos mal que lo lanzó al otro lado, ¿eh? Como llega a apuntarme hacia mí, me hace polvo. Otra pared que no puedo romper. Y este atajo sí lo puedo abrir bien. Vamos a por el monaguillo que está aquí. A ver si lo puedo pillar de espaldas. Ahí está. Y ahí hay otro. Me ha visto. Se lo está pensando. ¿Qué le hago? Venga, gira. Eso es. Para mí lo mejor es que gire. El taller de Eugene. Bien, lo tenemos. A ver.
el Hotel Los Inválidos. Durante más de un siglo, el imponente Hotel de los Inválidos ha proporcionado refugio, alimento y asistencia a los soldados heridos. En junio de 1789 alberga a muchos supervivientes de las guerras que se libraron bajo el reinado de Luis XV, así como a veteranos de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que se mantuvieron sólidamente fieles al Marqués de Lafayette. Y el taller fue en esta edificación construida en 1775 por orden de Luis XVI, donde Eugène de Bocasson encendió la chispa de la gran revolución mecánica. Aquí es donde elabora sus diseños y lleva a cabo sus experimentos para la corona. La edificación está situada cerca de las fábricas, donde se encuentran las herramientas de producción. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Vale, tengo que llegar arriba porque la escalera está bloqueada. Mira, esos son los diseños de las vestales. Bombachos y zapatos. Más aguante, más resistencia a llamas y más armadura, así que me la quedo. Y este también, más armadura, el aguante es igual y cambio un 1% de resistencia alértica por 2% de resistencia a llamas. También me la quedo. Carta de protesta de los trabajadores del taller. Monsieur de Bocanson, los fallos de la bomba de vapor siguen interrumpiendo frecuentemente el funcionamiento de la pasarela móvil. Piense en las pesadas cargas que tenemos que subir a pulso. Le pedimos que se hagan cuanto antes las reparaciones necesarias para que la bomba funcione adecuadamente. Junto a esta carta encontrará una llave que permitirá al ingeniero jefe moverse con libertad por la zona de la fábrica. Respetuosamente, sus entregados empleados Fabré y Gavilaut. Y han cambiado las... A ver, han cambiado las misiones, ¿no? Eiji se abrió paso a base de tajos y embestidas hasta el taller. Vale, ahí hemos llegado. Mientras exploraba la planta baja del edificio, Eiji halló una nota que mencionaba una bomba de vapor fuera de servicio que alimentaba la pasarela móvil que conectaba con los pisos superiores. Vamos, un ascensor. También se hizo con una llave que abría la puerta de la fábrica junto al taller. Eiji debe encontrar el modo de conseguir que la pasarela móvil vuelva a funcionar para llegar a los niveles superiores. Es muy probable que la respuesta esté en la zona de la fábrica. Estas son todas las notas que ya hemos leído. Vale, y ahí tenemos el ascensor. It does not work. Y no funciona. Vale, la bomba de vapor no funciona. Y aquí tenemos la tubería de vapor. Que entra, que va por ahí. Pues... ahí tenemos que ir. Vale, podemos mejorar, por ejemplo, alquimia elemental, ingeniería, que me da más armaduras, y multiplica el botín por un 7%. ¿Qué más? Subir un poco la salud y ya está, hasta aquí. Necesito 1700 esencias de ánimas para el siguiente nivel. Vale, no sé si puedo mejorar algo más. Ah, claro, puedo abrir
estos dos espacios y me queda una llave. Y a no ser que suba de nivel o encuentre otro módulo de nivel 1, pues este queda vacío. Las fábricas. Por ahí no puedo ir. Esto se abre por el otro lado. Esto es un atajo, que me parece una tontería de atajo, porque se puede entrar por ahí. Vamos, es un atajo bastante tonto. Y aquí está la entrada al palacio. Pero claro, eso se abre por el otro lado. Tenemos... Ahí está rota, ¿no? Esta palanca parece rota, y la única que funciona será esa. ¡Qué pesado eres! Vale, vamos a entrar en la fábrica. Por aquí no hay nada. La llave que nos dieron antes junto con la carta abre esta puerta. Ahí hay un mosquetero. Vamos a refugiarnos aquí. Y ahí tenemos otro. Venga, camina. Qué lento es, venga. Algunos salen corriendo y otros se lo toman con calma, venga. No tenía aguante. Cuando se te acaba el aguante en medio del combate, malo. Vale, esto es un atajo que se abre por el otro lado. Otro atajo. Ahí está la tubería de vapor que entra dentro de esta pared y entra en ese edificio, así que es ahí a donde tenemos que llegar. Vale, pues la entrada es esta.
me dio. Tenía que haber esperado a que me atacara. No, no me dio el fuego. Se queman entre ellos. Vale, otro baúl. Otro módulo y una llave de módulo. El que sea, lo usaré ahí. ¿Qué es lo que hace? Permite ataques críticos para restablecer una pequeña cantidad de salud. Claro, es el que no quise usar antes. Pero es que hasta ahora no he hecho ningún crítico, así que ese módulo ahora mismo no me sirve. El golpe, la columna esta paró mi golpe. Y no me lo podía haber dado un buen. Bueno, me lo podía haber cargado de espalda. Con un crítico. Bueno, no es un crítico eso, pero. Un ataque silencioso. Otro baúl. Me da guante, pero es que me quita 20 de armadura. No me interesa. Y este me da 20 de armadura. Me da guante. Este sí. Este me lo quedo. Vale, este es el atajo que vimos antes. Ahí está la tubería. Si me matan, puedo usar este atajo ya. Ahí hay otro. Thank you.
¿Cómo resbala? Los techos de este juego están hechos de jabón. A ver, ha dicho puerto. Está aquí. Fábricas. Este núcleo industrial se construyó cerca del taller de Eugène de Beaugency para facilitar la gran revolución mecánica iniciada por Luis XVI. Una moderna pero enclenque bomba de vapor, es la que se ha roto, proporciona la fuerza impulsora necesaria para estas actividades. O sea, una sola bomba, que además está hecha polvo, es la que impulsa todas las máquinas de las fábricas. Puerto de la fábrica. Este puerto se usa para cargar y descargar los suministros que haya que mandar a la fábrica. Emplea un revolucionario sistema de elevación hidráulico para la descarga de mercancía. Sí, siempre y cuando funcione la bomba, claro. Vale, se abre por el otro lado. Sublimador. Ah, esto es para darme más salud. Porque ahora... A ver dónde lo tengo. La bureta de aceite creo que da 200 de salud. Pues este aumenta esos 200. Vale. Otro atajo más. Se quedan ahí pensando, ¿qué hago? Si cada vez que me acerco me da. A ver tú. Uy. Vale, por aquí nada. Esto no se puede abrir. Y ahí hay uno, un mosquetero, y allí detrás hay otro. Ah, no lo veo. Vale, ahora el mosquetero que está aquí. ¿Ves? No le veo diferencia a los mosqueteros con los lanceros. Ninguna. No. Intenté hacer un ataque totalmente cargado y no se podía, no había tiempo.
Vale, ¿cuántas? Tengo 26, vale. 26 viales. Y solo un uso de la bureta. Rueda de la venganza. Over there. The steam pump. I will have to go around to get to it. Vale, no sé dónde la ha visto. Ah, ahí. Ahí, es esa. La forja. Y aquí hay otro jefe. Vale, voy a intentar usar lo mismo que el anterior. Congelarlo. Si me ve. Que estoy aquí. Vale, recuperar un poquito de aguante. Vale, uno, dos. Ataque totalmente cargado. Y le puedo dar otro golpe más. ¡Ay, no te atasque! Voy a intentar cargar... No, no le ha dado. Intenté cargar totalmente el arma, pero... Módulo de lucha instintiva de grado 1. Aumenta ligeramente el daño físico y el impacto infligidos por Aegis cuando la salud tiene un nivel bajo. Oh, no me gusta. Eso último trozo no me ha gustado. Si hubiera sido para siempre, sí. Pero si es solo con nivel bajo,
Vale, o sea, se puede abrir. Creía que iba a ser de estas que se abren por el otro lado. Tenemos una vestal aquí. A ver, ¿qué mejoras tengo? Puedo mejorar la cadena de fuego. Bien. Necesitaría un lingote de bronce. ¿Qué puedo intentar comprarlo? No, no puedo. Aquí no. Llave de módulo 1. Solo venden llaves de módulo. Módulo de avaricia. Este no está mal. Aumenta ligeramente la cantidad de esencia de ánimas sustraídas de cada enemigo abatido. Eso está bien. Porque recuperas lo que te has gastado relativamente rápido. Vale, la armadura no sirve para nada y el resto... Ah, mira, los abanicos escarchados. Pero ya los abanicos no los estoy usando. Pero sí que puedo... A ver... Sí que puedo intentar mejorar algo. Al menos un nivel. Un nivel, por ejemplo, de agilidad. Que lo único que me da... Más uno en inmovilización. Vale, voy a pillar este. Otro de vigor. No tenía también la mejora de la bureta. Espera. Sí. De 200 pasa a 220. Cura más. Tengo que mejorar más este arma. Inventario de reserva. Acero, 77 libras, molibdeno, tungsteno, circonio. Sin un rápido reabastecimiento, la producción de faroles deberá interrumpirse dentro de 6 o 7 días. Entonces será imposible cumplir las exigencias de Conte de Cagliostro. Vale, y volvemos hasta aquí. No aparece... No, no aparece el... Este lugar. Sí que aparece el forjador. Las obligaciones militares del forjador no son distintas a su papel original. Se sigue usando para manufacturar armas y piezas de autómatas. Sin embargo, recientes modificaciones... Esto es igual, siempre es igual. Recientes modificaciones le han permitido luchar contra posibles enemigos y defender sus herramientas de producción. Estos trabajadores y artesanos fueron diseñados para trabajar en las grandes obras reales. Mejorados e incorporados al servicio militar, ahora conforman el cuerpo de ingenieros militares de su majestad. A pesar de su falta de movilidad, ya no están restringidos a sus funciones originales y son buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Y tanto. Vale, me voy a sentar. Aunque tampoco es que me faltara demasiada vida, pero...
Esta es la pared a donde llega la tubería de vapor. Y este es el edificio. Y aquí está la máquina de vapor, que está rota, como siempre. La activamos. Y tengo que volver al taller. Con la bomba de vapor de nuevo en funcionamiento, Aegis puede regresar al taller de Eugene y usar la pasarela móvil. Vale, otro monaguillo. Venga. Y ya hemos llegado al taller. Módulo de inmovilización. A ver, ¿dónde estás? Aumenta ligeramente la inmovilización. Voy a cambiarlo por el de crítico. Bueno, no he mirado los demás, tendría que mirar los demás. Esto es lo de la refrigeración, la salud. Vale, ya tengo tres llaves, así que ahora, cuando entre la Vestal, activaré, subiré de nivel, al nivel 2. Ya tengo nivel 2 en el espacio A. Y no sé si subir... No, no puedo subir ningún nivel. Ah, pero puedo subir... Mira, ya puedo subir la cadena de fuego a nivel 2, pero necesito 3.000. No estaría mal llegar a 3.000. No es tan difícil. Primero vamos a hacer esta parte. Y luego subir a 3.000. Peace. I was given orders to come here. An automat that talks.
Ah, mais je te reconnais. Your Vaucan Soul's dancer. I saw you perform in Versailles when you were first presented to the Queen. Hablar con el Marqués de Lafayette. Ah, mira, es el Marqués de Lafayette. I have been sent by the Queen. Sa Majesté, is she safe? Yes, she is at the Château de Saint-Cloud. It is guarded by machines. Machines? What has become of the guards? There are no longer any human guards. His own troops. He's no better than a rabid dog. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. Your creator? Well, that makes two of us. And it seems we've both arrived too late. He must have gone scurrying back to his master. I was only able to find this note written in his hand. It's nothing of any use, though. Only one thing's for certain. Wherever he went, he didn't take his horseless carriage. He left the key. There are machines wreaking havoc on the Esplanade. So I saw, yes. And a little too closely for my liking. It's a miracle I escaped alive. Just by Les Invalides, I saw one take a volley of gunfire, halt for an instant, then carry on as if nothing happened. But no machine, however resilient, is indestructible. These automats must have a weakness. Some vital axle or gear that we can target. I don't suppose you would know, you who share their nature. No. Blast. That is unfortunate. I scoured the workshop hoping to shed some light on the matter. But to no avail. If only I had listened to the abbot. But perhaps there's still time. Listen to me. You must find Abbé Grégoire. He knows all about Vaucanson and his machines. Where can I find him? He took it upon himself to carry out a well-intentioned but perilous mission. If he's still alive, he'll be seeking refuge at the Société des Amis des Noirs on Place Saint-Merry, not far from Les Halles. Here, take the key to the carriage. It'll no doubt be of use to you. I must attend to a matter of the utmost importance. If my officers are to be believed, the people in arms are calling for the Marquis de Lafayette as their general. And it is my duty to answer their call. Ir al carruaje sin caballo de Vaucanson. Pero tenemos cosas por aquí. Una nota de Monsieur de Vaucanson dirigida al rey. ¿Me preguntáis, Alteza, por los motivos de mi inquietud? ¿Os olvidáis que fui yo, Vaucanson, quien creó esta máquina con mis propias manos? Esa noche maldita en Meudon. Temo que nunca olvidaré lo que vi. Si el pobre delfín hubiera podido tan solo entregar su arma a Dios, pero no, tenía que... Y la carta acaba así. ¿Qué más? Tenemos otra carta... Monsieur de Cagliostro, qué alegría saber que sus vestales ya están listas para su colocación en los enclaves que decidimos. Esperemos que los desafortunados incidentes ocurridos durante las pruebas no vuelvan a suceder. Este fenómeno que usted califica de desgarros me tiene muy preocupado. No podemos permitirnos liberar en esta ciudad máquinas que no estén bajo su control. ¿Será por eso por lo que algunas máquinas están... desbocadas? ¿Están mal? ¿Funcionan mal? ¿Por culpa de que las vestales también funcionan mal? Una nota de Guidon, el ayudante. Nos han traicionado. Esa sabandija de Flandre ha desaparecido. Con él, el armario y las armas creadas para la guardaespaldas de su majestad la reina. Interesante. Monsieur le Comte no le había advertido acerca de ese hombre. No le dije que guardara una estrecha relación con Vaucanson y que se hacía eco ciegamente de todas sus opiniones. Ese necio es hostil a nuestras metas y buen seguro desperdigará o esconderá todo lo de valor que nos ha robado. Por eso hay un montón de armas tiradas por todas partes. Ha sido una locura tenerlo de segundo ayudante.
yo podría haber realizado fácilmente todo el trabajo sin más ayuda. Ahora debo afrontar una difícil decisión. La pulsera que me dio parece haber perdido sus efectos. Y los autómatas me están amenazando. Ah, hay una pulsera que hace que los autómatas no le ataquen. No sé qué hacer y temo por mi vida. Ojalá me hubiese usted dado más indicaciones. Trataré de ir a Versalles, donde espero encontrarlo. Su devoto ayudante, Guidon. ¿Algo más? Sí. Happy birthday, my sweet daughter. I can't believe it. The dancer you promised me. She's magnificent. You're the best papa ever. Hello. Tell me, will you give her a name? Reliquia de la bailarina. O sea, esa que hemos visto era Aegis, que inicialmente no estuvo, no la construyeron para ser guardaespaldas, o sea, la construyeron para ser bailarina. Esto ya lo hemos visto. Estar en el inventario, en objetos de misión. Aquí está. Estos zapatos pertenecían a la bailarina mecánica de Eugene de Bucasson, una obra maestra de ingeniería que le regaló a su hija cuando cumplió 15 años. A juzgar por la visión que tuvo Aegis al tocarlos, parece que la joven formó un vínculo muy especial con esa autómata. Como si no hubiera en el mundo nada más querido para ella. O sea, Aegis no sabe que ella era la autómata. Le habrán borrado la memoria o algo. Cuando la convirtieron en guardaespaldas de la reina. Y parece que no hay nada más. Vale, entonces lo siguiente. Eugene se marchó sin su carruaje de caballos. Sin su carruaje, sin caballos. Es una inesperada oportunidad para contar con un medio de transporte. Es probable que el carruaje se encuentre en algún lugar cerca del taller. Lo hemos visto. Lo hemos visto ya. Aquí está la hija. Supongo que será Atenea. Hija única del brillante inventor de Eugene de Beaucanson, llora la pérdida de una madre que nunca conoció. Tiene un temperamento muy pasional y nunca se muestra dispuesta a colaborar, ni con su padre ni con los tutores que tratan de educarla. Su trabajador padre da en gran medida manga ancha a esta taciturna criatura que prefiere vivir en sus ensoñaciones y distraerse con ocupaciones solitarias que socializar con semejantes. El marqués de Lafayette, que lo acabamos de conocer. Gilbert Mortier de Lafayette nació entre la nobleza de la región francesa de Auvergne y tuvo un ascenso meteórico. Huérfano y heredero de una fortuna y del título de marqués a los 13 años, abandonó su provincia natal para alistarse en el ejército. Con 18 años y empujado por su pasión por nuevas ideas, se marchó a luchar por la independencia de los Estados Unidos a pesar de la prohibición impuesta por el rey. 4 años después regresó cubierto de gloria. Aprovechando su inmensa popularidad, quiso impulsar las reformas que el reino necesitaba desesperadamente. Entre otras cosas, presionó por una reducción de los impuestos a los más pobres, la mejora de las condiciones de vida de los presos y la prohibición... Esto no sé lo que es, letras de cachet, no sé lo que es. Además, se unió a la sociedad
¡Ah, qué largo! ¡Qué nombre más complicado! De Amis Desnoir, y compró una plantación en la Guayana donde liberó y dio empleo y educación a antiguos esclavos. Cuando se convocaron los estados generales, fue nombrado representante de un sector llamado de Ilustrado de la Nobleza. No tuvo mucho impacto entre los debates, ya que prefirió dejar que tomasen la palabra los oradores más ávidos de popularidad, como el conde de Mirebeau. Consciente de la crisis que estaba gestando, optó por mover sus piezas en secreto y trabajar por la nueva Francia que surgiría del terrible conflicto. Vale, yo creo que ya aquí está todo. Y aquí vemos el carro sin caballo. Pero antes preferiría llegar a los 3.000 antes de usar el carro. Quiero subir de nivel el arma. La cadena de fuego, la quiero subir de nivel. Me faltan casi 1.000. No sé cuántos dan cada uno de los monaguillos. Venga. No le dio. Qué raro. Estaba suficientemente cerca. No sé lo que ha pasado. Tenía que haberle dado. No, ese sí que no. Ese sí que estaba lejos. Ahora sí. Ahí sí. Vale, da unos 200 más o menos. Así que matando unos cuantos de estos llegaré a los 3.000 fácil. Elegí mal momento para atacarle. ...2.500... Vale, si repetimos esto otra vez más, estaré muy cerca de los 3.000... No sé si llegaré, pero sí que me quedo cerca.
Ah. Demasiado cerca. Hay un límite. Para poder hacerle el ataque totalmente cargado, tienes que estar cerca. Pero si calculas mal, pasa esto. Sí, y que llegaré a 3000. Y no me hace falta cargarme al último. Con matar a este que está aquí. Ya está, ahora puedo subir de nivel el arma. Vale, lo siguiente será... Tengo uno de hierro colado, hace falta otro de hierro colado, tres lingotes de bronce y uno de bismuto. Y... y no venden aquí, no venden esas cosas, vale. Pues nada,